¿Estás durmiendo? ¿Por qué no golpeas antes de entrar? No hiciste ruido, pareces un ratón. Lo haría, pero aquí no hay puerta. Al menos haz un poco de ruido, avisa que vienes llegando. ¿Qué pasa? ¿Estás aquí para regañarme? ¿Porque te dejamos afuera? No te enfades. Hiciste lo que tenías que hacer. No tenías opción, no podías entregarte. Tienes que cuidarme. Si te llevaran a la cárcel, ¿quién me cuidaría? No creo que Ugur esté enojado contigo. ¿Sabes qué? Te voy a pedir que te vayas, por favor. Sal de aquí. Pero si sigues robando, te van a atrapar algún día. Yo no he robado nada. Eres una niña y no sabes nada. ¿Me lo juras? Por supuesto. Creo que no deberías ser amigo de los ladrones. También Ugur creo que... Oiku, suficiente. Ya está, ya está. Te voy a preguntar algo. ¿Tu otro amigo también es ladrón? ¿De qué hablas? No tengo más amigos. Tu viejo amigo del pasado. Uno alto, que tiene el pelo corto y que parece que siempre está enojado. Espera, espera, dime, ¿dónde lo has visto? Se sentó conmigo en la costa. ¿Ese hombre estuvo cerca de ti? Dijo que fueron viejos amigos. ¿Y qué pasó? Me preguntó si podía darte un mensaje. Me dijo... Dile esto. Te quitaré todo lo que me debes. Todo lo que perdí. Todo lo que tienes. Mírame bien, no vuelvas a hablar nunca más con extraños, ¿de acuerdo? Te lo prohíbo, no hables con extraños. De acuerdo. ¿Entendiste bien? No tengo problema en venir esta noche si quieres. Gracias, no es necesario. No te preocupes, no estaré sola. Señor Demir, ¿sucede algo? Estaba aburrido, iré a tomar aire fresco. Se supone que estaba enfermo, ¿no? Fue a tomar aire. Nos vemos. Nos vemos. Esto es entre tú y yo. No involucres a nadie más. No te acerques a Oiku. Así que, amigos. Oí que Ugur está en la cárcel por tu culpa. No te preocupes. Ugur no te va a delatar. No lo hará. Tú puedes vendernos a todos, pero nadie te vende a ti. ¿Por qué te acercaste a la niña? ¿Ah? Respóndese mal. ¿Por qué te acercaste a la niña? Quería conocerla. ¿Conocerla para qué? Para decirle quién eres. No te vuelvas a acercar a ella, ¿me oíste? ¿Por qué? No tiene derecho a saber quién es su padre. Le estoy haciendo un favor. ¡No te metas con ella! Ni te atrevas.